Hola amigos, les habla Strider. Quiero hablarles sobre esta película, La Cumbre Escarlata, película de Guillermo el Toro de este año 2015. Quiero decirles, bueno, ayer fui a verla con mi esposa en el cine y fue un tanto decepcionante esta película porque se vende como película de fantasmas y creo que básicamente se trata de un thriller donde hay fantasmas. Esa sería la descripción de esta película. Quiero destacar la actuación de Jessica Chastain. Aquí lo vemos abajito. También ella es Jessica Chastain. Siento que su actuación es buena. Creo que no está sobreactuada. Creo que está bastante bien. Porque la estelar en cierto momento de la película como que no me transmitió. No me transmitió emociones. Bueno, pues quiero decirles que recomendaría yo esta película. Yo creo que puedo recomendarla. Creo que es una película que puedes ver y disfrutar. Pero aquí está el tráiler. No sé qué también se vaya a ver. Que puedes ver y disfrutar, pero no es una película de fantasmas. Es más, como les digo, un thriller. Un thriller, una cosa no tan sobrenatural y por desgracia la película tiene muchos elementos como para hacer una película de terror pues buena, impresionante, atemorizante, pero por desgracia pues no corre por ese camino. Y digo por desgracia porque, como les digo, tiene todos los elementos para hacerlo. Otra cosa de ella es que es un poco ritmo lento al principio, pero el diseño de producción, la casa, aquí como la mencionan, es impresionante, está muy bien hecha, está muy bien ambientada, aunque bueno, se ve a lo mejor un poquito, se ve un poquito corta, se ve un poquito chica, no sé. Pero vale la pena. En cuanto a diseño de producción, creo que es intachable esta película. Así es que, pues si quieren verlas, creo que nomás quiero advertirles que no la vean como una película 100% de terror. Muy bien, es mi opinión sobre La Cumbre Escarlata. Nos vemos en algún otro video.